Los amantes de la cultura japonesa, animes y mangas, mejor conocidas como historietas, mediante las convenciones pueden realizarse personalmente, ya que es ahí donde ellos se sienten libres para disfrutar al máximo su gran pasión por esta vida. A los niños, jóvenes y adultos que asisten a este tipo de eventos, en donde los videojuegos, el karaoke, los disfraces de animes y caricaturas orientales, así como artículos promocionales que están a la orden del día, se les denomina otakus, que significa persona aficionada a la cultura japonesa y los animes. Este sector de la población que gasta su tiempo, esfuerzo y dinero en la realización de un traje de su personaje favorito, en muchas ocasiones son discriminados y agredidos al nombrarlos como friki, término que se le refiere coloquialmente a una persona cuyas aficiones, comportamiento y vestuario son inusuales, especialmente relacionados a la ciencia ficción, animes, mangas, fantasías y videojuegos. ¿De qué estás Es Erida Nampora de Homestuck. Vestida de Ria Scremory del anime High School de XC. Lo mandé a hacer, pero con peluca, zapatos y todo, me gasté aproximadamente como 1500. Pues se quedan viendo así, qué extraña, qué rara, pero pues ya es costumbre que me digan, oye, eres rara, o oye, eres una friki, o yo qué sé, pero pues no lo tomo como ofensa, yo soy... Ajá, feliz siendo como soy. Vengo del personaje de Gasai Yuno, que es la serie de Mirai Nikki. Bueno, pues a mí es una pasión porque realmente me gusta mucho. Realmente es como, por ejemplo, estaba hablando con mis amigas que me dolería dejar de hacer esto, no sé. Es una pasión realmente hacer cosplay. ¿Qué tanto tiempo invertiste en tu track? Pues 3 meses, porque no quería dejarlo todo para lo último, así que desde hace 3 meses empecé a ver todo lo que necesitaba. Sí. ¿Cuánto invertiste? Pues invertí como 1700. ¿Cómo ves la reacción de la gente? Así como que esa tipa está loca, no sé qué rayos le pasa, qué ridícula, no sé, algo así. Yo soy feliz, es más, hasta me alegra que digan eso, bola de envidiosa. Es así como en esta subcultura los jóvenes se divierten al máximo viviendo su pasión y sintiéndose por un día su personaje de anime favorito. Con imágenes de Javier Martínez para Televisión Tabasqueña, Carmen Hernández.